close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Hola, hola, amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren bien. Yo les quiero decir primero que todo que estoy muy agradecida con todos ustedes, ya que ustedes han estado muy pendientes a mi enfermedad, que estoy bien enfermita, ustedes lo saben, que acabo de salir de un hospital. Y quería darle primero que todo, antes de comenzar con todas las explicaciones de la limpieza, mil veces gracias, porque he visto que todas ustedes han estado muy atentas. Ahora sí, les quiero contar que este es el cuarto de mi niño pequeño y el cuarto está hecho un desastre, y todas juntas vamos a organizarlo, a recogerlo, porque yo siento que es demasiado ya el reguerito y necesito que todo esté bien organizado. Y lo primero que quiero hacer es retirar lo que son las cortinas, porque yo trato de lavar las cortinas al menos una vez al mes, ya que ellas cogen mucho polvo y en una casa muchísimo más. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo aquí. Vamos a estarla lavando, vamos a estarla desinfectando. Y específicamente porque como son cuartos de niños, es mejor siempre tener todo bien desinfectado para que no cojan bacterias ni gérmenes, porque los niños frecuentemente se están enfermando. Y como ven, ya me enfermaron a mí. Bueno, a continuación lo que voy a hacer es que voy a estar inmediatamente recogiéndolo todo en el cuarto. Y nada, ahora lo que voy a hacer es que, como ustedes saben que tengo la voz bien malita porque tengo infección en la garganta, lo que voy a hacer es que les voy a estar poniendo un poquito de música, ya que estoy haciendo un sobreesfuerzo para hablar. Así que, mis amores, espero que disfruten muchísimo este video. Las quiero mucho, muchísimo, muchísimo. Y gracias por estar siempre aquí. Ahora sí, disfrutemos el video. That you said, 'cause I wish you didn't mean it. Under attack, running far, far away, and I'd rather keep my distance from you. You don't gotta lie to me to get through. Push and pull me off into the deep, and let's pretend that nothing ever happened on that night. Tropical vibes are taking over. I push my arms up, I'm on the shore. Shore,
Y bueno, amores, una vez visto el reguero que hay en este cuarto, ahora sí vamos a pasar a desinfectar muy bien el closet con este producto Mayer. Se lo recomiendo muchísimo. Y también voy a estar utilizando mis guantes rosados. Y ustedes lo pueden encontrar en Walmart. Son mis guantes preferidos, tienen una excelente calidad, son muy baratos, se los recomiendo y traen 100 pares de guantes. Así que esto va a ser suficiente como para que tengas guantes por un largo tiempo. Bueno, les cuento que yo limpio el piso con esta máquina fabulosa, pero a la máquina le aplico este líquido. Este líquido es para casas que tienen perros. Aquí en esta casa no hay un perrito, pero tiene un olor a perfume estupendo. Así que yo siempre utilizo y compro este porque la verdad que tiene un aroma exquisito. Tal vez como es para animales, ellos le ponen más aroma y por eso lo utilizo más, ya que deja toda la alfombra con un mejor olor. Así que yo te lo recomiendo. Esta máquina la compré en de Home Depot y el líquido lo compro siempre en Walmart porque sale mucho más económico. Así que ya sabes, puedes comprar la máquina en Home Depot y comprar tus líquidos en Walmart, pero también en Walmart hay máquinas así. Así que si no quieres darte el viaje a Home Depot, puedes comprarte una máquina parecida a esta o tal vez igual en Walmart. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and Bueno, si ustedes van a Walmart, a la parte donde están las planchas y las cosas de closet y los elementos y accesorios para los closets, ellos tienen esto que es para el cuidado de los closets, para que se sienta el olor, para que absorban la humedad,
para que no hayan malos olores, ya que a veces en los closets, como son lugares muy pequeños y muy cerrados, suele haber olores no agradables. Así que esto funciona de maravilla porque yo los he probado estos, he probado otros y a mí me encantan. Así que te los recomiendo muchísimo, pásate por Gourmet, me imagino que por Target y en otras tiendas también haya. También me imagino que Amazon tenga porque Amazon es una tienda online que lo tiene todo. Así que recuerda siempre ese tip, estos son muy buenos para los closets y tienen un olor agradable. Aquí te recomiendo esto que es de Tide. Esto sí, donde único lo vi fue en Target. Esto es un antibacterial súper bueno y te lo recomiendo 100%. La verdad que deja un olor exquisito, como si hubieras lavado el closet en una lavadora. La verdad que deja un olor súper delicioso. Tide es una de mis marcas favoritas. De hecho, es el detergente con el que yo lavo mi ropa. Este antibacterial quita el 99.9% de las bacterias. Así que te los recomiendo. También estos stickers los estuve comprando en Amazon. Están muy baratos. Y es para que los niños sepan dónde están sus cosas. Específicamente los niños pequeños. Así que yo te dejé el enlace en mi Instagram, que es @del8697. Y ahí le puedes dar swipe up y ir directo a donde están las etiquetas para que tú puedas comprarlas. Para que puedas poner las señales en cada gavetica de tu niño, para que tu niño, si es pequeño como el mío, sepa si tú lo mandas a buscar, por ejemplo, sus medias, sus pantalones, él sepa en qué gaveta están, ya que los trae ilustrado y también aparte trae el nombre. Al momento en que lo puse, le empecé a preguntar dónde estaba cada cosa y él me supo decir. ¿Por qué hice esto? Porque a veces lo mando a buscar algo y él no sabe, me dice que no sabe dónde están sus medias, que no sabe dónde están sus shorts. Entonces, en cuanto le puse esto, le dije, lo mandé a buscar las cosas y me lo trajo al momento. Así que 100% te lo recomiendo, ya que tus niños y para ti también se te va a hacer muchísimo más fácil el trabajo y aparte de todo se ve muy bonito. Aquí te estoy dejando este clip y vas a ver a continuación lo hermoso que se ve. That you said, 'cause I wish you didn't mean it. Under attack, running far, far away. And I'd rather keep my distance from you. You don't gotta lie to me to get through. Push and pull me off into the deep. Thank you.
Por acá voy a empezar a limpiar todo lo que es esta ventana y me ha cogido bastante tarde. Como ustedes pueden observar, es de noche. Este video lo voy a tener que filmar en dos partes, así que mañana continuamos. Así que ahora les voy a poner este clip pequeño aquí limpiando la ventana y mañana seguimos con la limpieza. Aquí la ventana y los cristales los voy a estar desinfectando con el mismo spray desinfectante de bacterias de Thai. Así que la verdad que le dejó un olor muy rico a la ventana, la dejó muy limpia. Y yo también te recomiendo este producto para limpiar ventanas, para todo. Se puede utilizar en todo y ya ven que hay mucho churre en esa ventana. Bueno, ya aquí estamos en el otro día, vamos a sacarlo todo. Vamos a limpiar bien las paredes. Vamos a limpiar bien la alfombra, los pisos, las orillas, los rodapiés. Todo lo voy a limpiar completamente porque esto es una limpieza extrema. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on and on.
till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on. Bueno, y aquí las cortinas están lavadas, están limpias, están desinfectadas y lo único que estuve haciendo fue poniéndolas ya y ahora sí vamos a enseñarles a ustedes lo que es como estaba el cuarto antes. Este es el antes, miren qué reguero, estaba demasiado desorganizado, aparte de que tenía muchísimo polvero y eso que yo limpio aquí muy constante, pero bueno, el polvo es algo que no se puede evitar, siempre lo hay en las casas, así que nada, ahora aquí les muestro el después. Ya el cuarto limpio, desinfectado, recogido, tiene un olor exquisito. Yo quisiera que cada una de ustedes pudiera estar en estos momentos aquí para que puedan disfrutar de esta limpieza así como la disfruto yo. Lo rico que se siente tener sus cuartos bien limpiecitos. La verdad que es algo que disfruto demasiado. Tener mi casa limpia es una de las cosas que más me gusta. Así que nada, estos videos son para motivarte, para incentivarte a la limpieza y la organización de tu hogar. Espero que te gusten muchísimo. Una vez visto este video, espero que te animes, que te levantes de tu cama. Así que si no estás haciendo nada y ves que hay algún rincón de tu hogar que está desorganizado, está regado o está sucio, levántate de esa cama, de ese sofá donde estás. Anímate a limpiar, no importa si es hoy o mañana. Recuerda que siempre un hogar limpio da paz y tranquilidad a la familia y a ti, siempre se los digo. Y principalmente ustedes que son la reina de sus hogares necesitan estar en un hogar limpio porque ustedes mismas se lo merecen. Así que nada, yo me despido aquí de este video. Gracias nuevamente a todas las que se han preocupado por mí. Las amo, las quiero mucho. Dios las bendiga y espero que pronto nos vamos a ver en un próximo video. Miren las gavetas, qué maravillosas quedaron con sus stickers bien organizadas. Me encanta, me fascina cómo mi niño disfruta de esto y yo también porque ya lo puedo mandar directamente a donde están sus cositas. Ahora sí, sin más, los quiero mucho. Dios los bendiga. No olviden dejarme de seguir en mi Instagram que es @aretel8697 y allí les pongo un enlace para que me sigan en otro Instagram que les pongo compras de las tiendas. Así que ahora sí, un besito. Las amo con todo mi corazón a todos. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.